Bienvenidos seguidores y seguidoras de Planeta DS, ¿cómo están? Yo soy Leslie. De antemano queremos pedirles disculpas porque Oscar no nos va a acompañar en este programa y saludar a nuestro invitado que es más conocido como Sebas Ríos. Oye, bien, ok. Bueno, por acá saludándolo a todos desde Pereira. Un abrazo y muchas gracias por invitarme. Bueno, Sebas, pongamos un poquito en contexto a todos los que nos están viendo en este momento. ¿Quién es Sebas Ríos y qué se ha dedicado a hacer en esta cuarentena? Bueno, pues mi nombre pues, en sí es Sebastián Ríos Ceballos. Yo soy ingeniero de sistemas graduado de la Universidad Católica de Pereira hace 3 años. Y siempre me ha apasionado desde niño como el arte de tocar guitarra. Yo toco guitarra desde los 9 años. Y pues he empezado como a tratar de aprender mucho más de esto. Y pues también el hecho de ser ingeniero me ha llevado como a aprender otras disciplinas como manejar cosas, pues diferentes softwares en general. Lo que me ha llevado como a hacer videos en YouTube y pues todas las cosas que me estoy dedicando ahora. Ya. Y en cuarentena, pues trabajando desde mi casa. Yo trabajo en una empresa de desarrollo de software, entonces trabajo en home office. Home office. Y ya, y el resto pues grabando desde aquí, desde mi casa, los videos, también cosas para el grupo al que pertenezco, pues de música. Y con mi familia. Y comer mucho. Ah, qué bueno, Sebas. Es lo que estamos haciendo todos en cuarentena, comiendo mucho. Pero yo quería preguntarte, tú dices que desde los 9 años tuviste este acercamiento con la música. ¿Cómo nace este acercamiento? ¿Tú te gustaba o de pronto tus papás te dijeron, no, Sebas, inclínate por la música? ¿O de pronto viste a algún amigo y te llamó la atención? Pues eso es muy curioso porque yo tengo hasta fotos cuando estaba bebé, en que como que mis papás y pues más que todo, mi abuelo materno, él toca guitarra y canta hace muchos años. Entonces, yo no sé si él también desde cuando yo era un niño, me empezaron a dar como guitarras de juguete y cositas así como de música. Yo era muy niño, pero me ponía a jugar con las guitarritas y cosas así. Luego mi abuelo vivía en Estados Unidos y entonces mi mamá le dijo, ve, a Sebastián le está gustando como que la guitarra todavía. Entonces mi abuelo desde Estados Unidos le dijo, ve, yo le doy la plata y le compro una guitarra. Me compró una guitarra, que mi primer guitarra es muy curiosa porque era amarillo, azul y rojo. Y cuando eso a mí me gustaba mucho la música de Juanes, todavía me gusta mucho. Pero cuando eso me gustaba mucho Juanes, pues la música. Y yo me acuerdo que él tenía una guitarra amarillo, azul y rojo. Entonces yo, no, yo quiero la guitarra de Juanes. Y me compró una guitarra amarillo, azul y rojo. Y con eso empecé a aprender desde los 9 años en el colegio. Empezaron a enseñar música, pues a guitarra en el colegio. Y era muy. Y lo charro, pues, es que éramos muchos del colegio, pues, aprendiendo a tocar guitarra. Pero yo, en muy poquito tiempo, ya le estaba como medio colaborando al profesor para ayudarle a mis compañeros también a aprender algunas cositas. Pues no era muy teso. Me sabía algunas acordecitos así súper fáciles, pero aún así era como el de los más avanzados. Y después de eso, seguí como aprendiendo yo. Estuve como en un instituto de confamiliar que daban clases de guitarra. Estuve ahí como casi 4 años. Y ya de ahí en adelante seguí como solo, aprendo yo, como por hasta el propio YouTube aprendí muchas cosas y con amigos pues que uno va como O aprendiendo. sea que no tenías una formación como tal académica, musical, sino fue más del aprendimiento, el acercamiento empírico, lo que has aprendido. Pues digamos que la base la tuve en el colegio, pues no es una teoría muy básica. Y en el instituto de confamiliar que estuve. Era un instituto, pues, dando unas clases de guitarra, pero normales, pues, básicos. Aprendí como un poquito de teoría y cosas así. Y ya con esa base empecé yo a buscar como más cosas, porque cuando eso yo ya quería aprender unos géneros musicales
en particular, cuando se tenía, pues, póngale 14, 15 años, y yo quería aprender a tocar metal y cosas así. Entonces yo no, entonces yo solito empezaba como a estudiar esas canciones, y pues digamos que con eso me ayudó mucho a como coger cierta habilidad tocando. Y ya. Sebas, te voy a preguntar, te hemos visto en YouTube haciendo varios tutoriales en donde enseñas a las personas no solamente a tocar la guitarra, sino también el requinto y el ukelele, pero son diferentes melodías, entonces eso es como un don. Como es muy fácil, como que se le facilita a usted enseñar y cree que es eso lo que ha alcanzado que toda la gente esté pendiente de cada video y contenido que se publica a través del canal de Sebas. Pues digamos que yo empecé con mi canal haciendo covers, tocando varios instrumentos, cosas que siempre me gustaban, pues como que me eran tocando y cosas así. Luego, pues así como es presencial, empecé a intentar enseñar a la gente. Pues así como empezaron a enseñar a tocar guitarra principalmente. Y la gente le está aprendía muy rápido conmigo yo. Pues, esa gente, pues no sé, le gustaba como aprender. Yo no, voy a intentar subir videos a YouTube enseñando a tocar como una manera que soy yo, así como, pues yo hablo muy paisa y así como muy, Sí, más tranquilo, más relajado. sin muchos, sin uno como sofisticarse, pues ahí hablando de la teoría, que la, que hoy vamos a ver las negras y las blancas y tal cosa. No, yo no hablo así, pues yo no explico así. Digamos que yo soy un poquito de teoría musical. Malta, pues estudia un poquito de eso, pero trato como a hablarlo, explicarlo lo más paisa posible y lo más sencillo, pues, de entender. Que no sea como tan, con tanto tecnicismo, pues. No me gusta mucho explicar como con mucho tecnicismo, porque eso digamos que es aburrido. Y yo hice muchos videos también como explicando así. Y a mí porque de verdad me interesa aprender, porque si no, no lo vería, pues no me sentiría entretenido. Entonces yo empecé a enseñar y noté que en YouTube a la gente le gustaba o le gusta pues de la manera que yo explico. Y un momento a otro los videos míos empezaron a crecer bastante y ahora hay unos videos míos, hay un, el que más tiene vistas tiene más de 54 mil reproducciones. Y hay otros como tres o cuatro más videos que tienen más de 15 mil. El resto sí, pues tienen más poquitas, pero pues eso de un momento a otro nunca sabe y se, como que se explota eso de reproducciones. Y ya de resto, pues a mí me ha gustado mucho aprender, enseñar. Y digamos que he aprendido muchísimo tratando de enseñar porque me toca como retroalimentarme a mí también. Lo que decía yo ahorita de la adicción, pues al grabar uno un video. Uno cuando lo está editando se escucha y uno dice, ay, parce, aquí yo sé que dije tal cosa, pero no se entendió nada de lo que dije. Entonces uno trata como de ir mejorando eso. Listo, quiero preguntarle una cosa, nos vamos a poner modos gafufos, ya que Sebastián pues está gafufo Tengo las gafas. ahí para acompañarlo y preguntarle por una agrupación que se llaman los gafufos de la parranda. ¿Quiénes son los gafufos de la parranda y a qué se dedican los gafufos de la parranda? Bueno, nosotros comenzamos hace, pues nos conocimos, nos convocamos, mejor dicho, a hacer música hace aproximadamente 4 años. Y fue que hay uno que nos conocía a varios músicos, y dijeron, ve, vamos a tocar música parrandera de diciembre, y salimos a la calle a tocar esa música a pedir plata. Y ya, entonces Sí. nos convocó para diciembre. Yo creo que ensayamos cinco canciones, cinco o seis canciones, y ya, nos fuimos a tocar a la calle. Y tocábamos casi cada 8 días, cada 15 días. Y en cada callejera nos hacíamos entre 100 mil a 250 mil pesos, para en 2 horas, para cinco. Sí. Y no, pues bueno, nos está yendo bien. Todo un año quedamos sin hacer nada. Y después nos invitaron a tocar en la UTP. Otra vez y nos fue muy bien, aunque digamos ya no ensayamos ni nada, solo tocamos y la gente se lo disfrutó. Entonces, nosotros no, ¿sabes qué?
no organicemos esto y grabamos un videito como para promover, porque ya era como en octubre, en otro, nos grabamos un video y lo promocionamos ahorita en noviembre para ver qué camello resulta en diciembre. Cuando Sí. grabamos el video, yo me puse a editar el video. Cuando yo edité el video, yo me di cuenta que los cinco, que somos cinco, me di cuenta que los cinco teníamos gafas. Porque teníamos gafas, pero por ciegos. Pues no es por ponérselas uno ahí nada más, sino porque todos somos ciegos. Y le dije, parce, todos tenemos gafas, los gafufos. Y por allá alguien más dijo, los gafufos de la parranda. Y nosotros, uff, parce, ahí fue que. Y ya nos pusimos los gafufos de la parranda. Yo hasta me puse un logo ahí como toda la carrera y a la gente le gustó. Y empezamos a camellar. Ya llevamos 3 años trabajando fuertemente desde que nos pusimos ahí. Hemos estado muchas cosas. Estuvimos el mismo año en que comenzamos, estuvimos representando a Risaralda en un concurso de música parrandera en Mistrato. Sí. Casi nos ganamos eso. Estuvimos Pero lo en. importante fue que participaron y lograron ahí un reconocimiento, un tributo. La gente le gustó muchísimo lo que hicimos allá. ¿Y qué? Estuvimos en el mercado cultural del Eje Cafetero, ¿no? Muchas cosas hemos estado en las ferias de Beca Pereira. No, Hemos. pues me imagino que es súper ambiente porque la música, pues yo cuando estoy en el Eje Cafetero me fascina, me atrae la atención escuchar esas guitarras y esos requintos, son espectaculares, es muy autóctono de ustedes, de ahí de la región. Sí, aunque digamos que estaba música parrandera paisa, más que todo como de Antioquia, sí o qué. Pero digamos que Sí. todo el ámbito paisa, pues es entre Antioquia y el Eje Cafetero. Entonces, esta música se escucha mucho por acá. Todo lo que es Armenia, Manizales y Pereira, y todo lo que comprende pues a Antioquia, pues eso sí se escucha mucho por allá. Pero no hemos tenido la oportunidad de viajar a Medellín, como a que me escuchen. Pero si tenemos algunos contactos por allá y esperamos ir algún día que baje ese coronavirus. ¿Cuáles son los planes de Sebastián para este fin de año? Ya para cerrar ahí con su familia o con los amigos o con el mismo grupo de los gafufos de la parranda y que se viene para el 2021. Pues bueno, pues ahora para fin de año en cuanto al canal. Estoy haciendo como una serie de tutoriales de música parrandera para que la gente Sí. aprenda a tocar esta música y música de diciembre general. Por ejemplo, ahí por ahí dentro de poquito viene una de Rufo y Cardi para que se la vean pues en el canal. Estoy mirando si sube pronto más villancicos, aunque no me han pedido muchos. Yo tengo varios villancicos explicados también en el canal. Y de pronto va a ser un especial instrumental bien bacano en el canal también, que espero grabarlo dentro de poquito. Y con mi familia, pues siempre pasamos las novenas juntos, aunque no sé cómo estará, cómo se podrá, cómo hacer la reunión así con mucha gente, pues por esa vuelta de la pandemia, pero hay que mirar cómo se hace y de resto, pues esperar que camello resulta con los gafuzos también. Esa es como la época en que nos resulta trabajo fuerte, cada 8 días prácticamente. Y no, como a la espera, a ver qué sucede. Listo, Sebas, entonces demostrémosle a todos los que nos están viendo en este momento una parte del arte que tiene Sebas, que es el tocar la guitarra y el requinto del ukelele. ¿Cuál nos va a enseñar ahorita? Pues en esos momentos, uno de los instrumentos que más atrae, no sé por qué, pues digamos que es de los que, diciéndolo así, genera más vistas. Es el ukelele, mucha gente quiere aprender a tocar ukelele y es el instrumento de cuerda más fácil de tocar. Entonces, les voy a mostrar una canción que me gusta mucho de una serie de mis favoritas que es Game of Thrones. La voy a mostrar, les voy a tocar por acá. Es Como. la favorita de muchos. Sí, yo me la vi completa parte ante 2 veces. Pero. Está bien. Yo la vi solo una vez y no terminé de ver el final porque me spoilearon y dije, no, ya no. Pero bueno, enseñémosle a los seguidores a ver el temita de Game of Thrones. Eso, ahí va.
Yo no sé cantar, pero ¿la hacemos recocha o qué? Un ratico ahí de recocha, a ver, para que los que nos están viendo digan, wow, quiero tener a ese Sebas y los gafufos y su parranda en mi casa. Ah, bueno, algo, no, pues esa no la tocamos con los gafufos, eso solo el spoiler pues, de la canción que hace el tutorial. No, pero si yo quisiera decirle, véngase a mi casa con los gafufos o alguno que nos esté viendo. Ah, que le toque con los gafufos. Ah, no, 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 ahorita como para que anime a la gente. Bueno, te espere, pues. Yo cojo una cosa que está por aquí. Es el requinto. Lo Ajá. veo que no está conectado allí por línea. ¿La escuchas bien, cierto? Sí. Ya, voy a decir por acá a todos los seguidores de Plan FDS que lo va a tocar el apachurrado Lely. Ya. De una. Mostrame este pachurro, que lo quiero conocer. Mostrame este pachurro, que lo quiero conocer. Para cuando yo me case por ahí, dale a mi mujer, dale por ahí. Bueno, sí, yo no canto bonito, pero esa se la Pero recuerdo. Y canta ahí salió. bastante. Y Pero ya. ahí salió y le sale muy bien, Sebas. Bueno, Sebas, ya para terminar, ¿cuál es su plan de fin de semana? Para que lo recomiende y un seguidor diga, voy a hacer lo que quiere hacer, Sebas. Si usted quiere venir por acá al Eje Cafetero, pues obviamente, pues yo soy de Pereira. Uno de los lugares que más me gusta ir acá en Pereira se llama La Florea, es un corregimiento en donde, pues, es un corregimiento muy, como lo diciendo, como muy tradicional. Entonces, las casas de allá son muy bonitas. Es un clima frío, entonces, digamos que es un ambiente muy relajado y desde ahí se puede caminar o se puede ir en Chiva hasta una reserva natural que se llama Ocumarí. Además de la reserva natural que se llama Ocumarí, con C, hay un, aquí en Pereira también está el bioparque Ocumarí, con K, si lo quieren buscar en internet, que es el bioparque, creo que los más grandes de Latinoamérica. Es muy bonito, un parche muy bacano. Lo que hicieron fue que quitaron el zoológico de acá de Pereira y sellaron todos los animales para allá. Ya tienen un hábitat mucho más organizada, los cuidan mucho más y es mucho más grande que el zoológico que había acá. Ah, listo, pues gracias a Sebas que nos está haciendo la invitación para que nos hagamos un plan fin de semana por Pereira y por el Eje Cafetero. Sebas, en cómo lo ven en las redes sociales, cómo lo encuentran quienes nos están viendo y para que apoyemos pues este arte tan genial que es el enseñar la música de manera gratuita y sin tanto inconveniente, sin tanta complejidad. Bueno, a mí me pueden seguir en casi todas las redes sociales como arroba sebarriog. La única parte donde no me salen así es en Facebook, en la fanpage de Facebook, que es sebarrios93. De resto, lo que es Instagram, Twitter y YouTube, es sebarriog. Y en Facebook, pues sebarrios93. Ahí me encuentran, si no ponen sebarrios, y yo creo que sale una ahí en todo lado. Listo, Sebas, entonces queremos darte las gracias por haber estado en este programa de Plan FDS. Te deseamos muchísimos éxitos. Espero verlo pronto. En este momento, pues nosotros estamos en Girardot. Si se quiere dar un paseito por acá, pues bienvenido y ya, pues nos conocemos face to face. Claro que sí. Sí, es muy curioso porque nos vimos hace, bueno, nos vimos hace una semana. Pero no nos vimos. Yo estaba por ahí tirándome. Que los invito a que vean el video mío tirándome una tirolesa que por ahí fue que nos conocimos. Sí. Ah, bueno, los gafos de la parranda, como es un nombre muy auténtico, en todos lados salimos como arroba.
los gafugos de la parranda. Y ya. De contrataciones, pongo el celular, ok, sí. Sí. En las contrataciones se pueden comunicar directamente conmigo al 310-668-7572. ¿A nivel nacional o solo para el eje cafetero y la Pues ría? si es contratación presencial, lo ideal fuera que fuera por acá cerquita. O también estamos haciendo cosas para hacer shows virtuales. Entonces, si bien por allá lejos, por allá en Bogotá o en Ibagué o en Girardot, nos quieren contratar virtualmente, también nos pueden hacer ahí. Tenemos pues, las suficientes cosas para hacer los shows virtuales con buena calidad en cuanto a video y de audio. Gracias, Sebas. Entonces ya nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por el tiempo. Gracias a ustedes, seguidores, por estar aquí con nosotros, muy pendientes de nuestro programa. Es un gusto haber compartido con ustedes y pues ya nos vemos en la próxima. Sí. Luego.